¡Aloha, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Far Cry 5. Como veis, estoy en otra ubicación, ya me he mudado de casa, así que nada, estoy aquí acomodándome, aún veis todo muy vacío, pero bueno, llevo días con el juego comprado, me apetecía traeroslo al canal, me ha molado muchísimo, aunque voy a empezar de nuevo la partida para que veáis toda la intro, porque la verdad está súper chula, yo ya me la he visto para comprobar de que el rendimiento es adecuado, espero que podáis ver correctamente toda la partida. Me lo voy a poner en el modo de juego normal, voy a ser un poco cagón, voy a escoger ser chico, confirmamos toda esta paranoia, ¿vale? Sobrescribir los datos, claro que sí, para que vosotros podáis ver toda la intro, que es muy chula. Solo he visto la intro jugándolo yo, ¿vale? Porque realmente sí que no me he podido resistir y sí que he visto el vídeo de Luzu, que ya empezaba a jugarlo. No he visto más que la mitad del primer vídeo, algo así, porque no quiero spoilearme si no es necesario, ¿sabes? Montana. Entonces, un poco por eso. El país del gran cielo. Bueno, os dejo con la animación. El estado del tesoro. Lo llaman de muchas maneras. Yo lo llamo hogar. Llevo aquí toda la vida. Aún me asombra su belleza. Quizá por eso no vimos cómo aumentaba la violencia. Buen día. No lo entiendes. Nadie se tomaba en serio a esta gente. Eran distintos. Religiosos. Violentos. Era una puta secta. La caída es inminente, hijos míos. Primero compraron las granjas de la zona. Luego la emisora de radio. Poco después controlaban a la puta poli. Todo un estado religioso. Y justo aquí, en nuestras narices. Nadie puede ayudarnos. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Estamos solos. Quiere salvar sus pobres almas. No importa si lo desean o no. La gente no quiere creer que estos grupos existan. La gente está asustada. Se ve de puta madre. La verdad es que el juego se ve increíble. A pesar de que mi ordenador no tira de todo lo posible para ponerlo al ultra, pero bueno, se ve bien. No sabemos de lo que es capaz. ¿Quién? Su líder. Joseph Seed. Joseph Seed. Lo llaman el al que tenemos que vencer. Los moradores del exterior están ciegos. Y no creen. No tienen fe. No. ¡Ah! Pero yo los haré ver. Y tanto, a este le vas a dejar ver el resto de su vida. Aquí sí. Puta. Qué exageración, chaval. Qué salvajada, chaval. Es que es una salvajada esto. ¡Buah! ¡Novato! ¡Novato! Este soy yo. Estás el novato. Perdiendo el tiempo, aquí no hay cobertura. Estamos cruzando el Hein Pain. Joder, allí está. Loco, hijo de puta. Dios. Una estatua, como la estatua de la libertad, pero para él. ¿Cuánto queda? Sí. Lo suficiente para que cambies de idea. Y demos la vuelta. ¿Quieres que ignore una orden federal, sheriff? No, señor. Solo quiero que entiendas la realidad de esta situación. Joseph Seed no es alguien con quien convenga jugar. Nos hemos enfrentado a él otras veces y no siempre hemos salido bien. Algunas veces es mejor dejar las cosas como están. ¡Cabrón! Bueno, el sheriff es un cabrón. Las leyes existen para algo, sheriff. Y Joseph Seed debe aprenderlo. Brad, inicia una llamada. Recibido. White Horse Central, cambio. Adelante. Nos acercamos al complejo, Nancy, cambio. Recibido, Seth. ¿Piensas seguir adelante? Cambio. Sí, lamentablemente sigo intentando que el Marshal recapacite. Cambio. Vale, tienes suerte de que no esté yo ahí. Avísame si hay problemas. Cambio. Recibido, cambio corto. Deberíamos haber traído a Nancy en lugar de al novato. Nadie se atreve con ella. Brad. Por
¿Por qué no paras de llamarlos santitos? El proyecto de los edenistas es convertirse en santos. Santitos, hay que acabar con los santitos. Hace unos años eran inofensivos, pero ahora están armados hasta los dientes. Y buscan un enfrentamiento. ¿Tienes miedo, Sheriff? Tiene miedo, Sheriff. Yo también lo vendría, la verdad. Buah, con hogueritas ahí. Es una mala idea. Última oportunidad, Marshall. Vamos allá. Aterriza. Brad, recibido. Pero si está con un lanzallamas. Eso no me había fijado cuando lo vi. Está con un lanzallamas. ¿Sigues ahí? Si en 15 minutos no damos señales de vida, envía ayuda. Llama a la Guardia Nacional si hace falta cambio. Muy bien, Sheriff. Rezaré por vosotros. Reza. Escucha, lo vamos a necesitar. Tres normas. No os separéis, no desenfundéis el arma y dejad que hable yo, ¿vale? ¿Oído? ¿Novato? Entendido, vale, amigo. Gente. ¡Atentos! ¡Vamos! Atentitos. A ver. Vamos a ver qué nos toca hacer. Yo me quedé aquí. Yo lo dejé aquí. Estará en la iglesia. No nos separemos. Atención. Esta gente se asusta enseguida. Novato, vamos. Relájate, ¿eh? ¿Quiénes son? Tranquilo. Todos tranquilos. Ocupaos de vuestros asuntos. Esto no os concierne. Sheriff, esto no me gusta. ¿Todo va a salir? ¿Y a quién le gusta esta, amiga? Todo va a salir. Joder, pero si lleváis vuestras placas, ¿no? Ya, pero aquí no respetan demasiado a la policía. ¿Y respetan una 9 milímetros? No todos. Sí, con esas escopetitas van a respetar mucho una 9 milímetros. Ay, Marshall. ¿Y si no entra aquí? ¿Qué pasa? Están aquí por el padre. Tienen que dejarnos en paz. Mira los perretes ahí. Vamos a llegar aquí. Y que comience la juerga. Marshall, si lo hacemos es a mi manera, sin líos. Sin líos, calma. Baby. Vale, vale. Hudson, a la puerta, cúbrenos. No dejes que entre nadie. Novato, conmigo. Yo voy contigo, hombre. Yo voy contigo. Hacer el procura no hacer ninguna tontería. Calma, Sheriff. Tu nombre va a salir en los periódicos. Sí, sí, va a salir. Como el calvito de pelo largo. Todo irá bien. Todo irá bien. Algo viene. Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos a la vista inicial. Y que habrá que saldar cuentas. Por eso iniciamos el proyecto. Porque sabemos qué pasará a continuación. Vendrán. Intentarán quitárnoslo todo. Las armas. Nuestra libertad. Nuestra fe. Nuestra fe. Pero no se lo permitiremos. Sheriff, espero, Marshall. No dejaremos que su avaricia, su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño. Sheriff, no sufriremos más. No, a la mierda. Joseph, sí. Tengo una orden de arresto en tu contra. Por sospecha de secuestro con perjuicio. Ahora sal con las manos en alto. Y donde pueda verlas bien. Eso. Ah, si puedo girar la cámara. Aquí están. Langostas en el jardín. Vienen a por mí. Han venido a apartarme de vosotros. Quieren destruir todo lo que hemos creado. Espera, no toques esa arma de servicio. Venga, no te muevas, no dispares. No dispares. ¡Bajad las armas! ¡Calmaos todos! Esperábamos este día. Está en forma el chaval, ¿eh? Estamos preparados. Idos. Idos. Dios no dejará que me lleven.
Y cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Ven, avanza. Y yo miré. Y vi. Un caballo blanco. Y el infierno. Y el infierno le siguió. Novato, esposa a este hijo de puta. Dios no dejará que me llevéis. Novato, espósalo. A veces lo más razonable es alejarse. Ubisoft presenta. Comienza la juerga. Vamos a ver, vamos a ver. Marcaditas en las paredes, ¿eh? Hay que salir por patas. Más adelante, vamos por la derecha. ¡Voy! ¡No le permitiremos! ¡Que la libre hasta el ¡salgas del camino, novato! ¡Avaricia! ¿Y tú qué? ¡Atrás! Vale. Tranquilo. Atrás todo el mundo. Atrás todo el mundo. Que yo voy con el machete. Novato, síguenos. Soy un Marshal. Os ordeno que retrocedáis. Atrás todo. Oye, oye, deja eso. ¡Porco! ¡Sacad las armas! ¡Sacad las armas! ¡Al helicóptero! ¡Atrás! ¡Ya ha disparado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Deprisa, joder! Vamos. Es que me sorprende y eso que ya lo he visto. Ya lo he visto en el canal de Luffy. La he visto. Es blind. Y este cantante. Far Cry 5. Tómalo. No veo bien. No puedo hacer nada. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Y el sheriff llegó a subir? ¿Estás ahí, sheriff? No recuerdo ver al sheriff subir. Uy. Méteme la boca. ¡Loco zumbao! No puedo hacer nada. Por favor, ¿estáis ahí? ¿Hay alguien ahí? Por favor. Te dije que Dios no dejaría que me llevases. Ay, amigo. Por favor, necesito saber qué está pasando. Pues está pasando que nos hemos quedado. Estoy aquí. Oh, Dios mío. Todo va perfectamente. No hay que llamar a nadie. Sí, padre. Alabado seas. Y la chica está con pinchada y todo. Otra hectárea más. Nadie vendrá a salvarte. Le doy un poquillo el cartón. Dios te ha amparado bajo la sombra de sus alas. Todo marcha según los designios de Dios. Sigo con vosotros.
El primer sello se ha roto. La caída ha empezado. Y cogeremos lo necesario. Claro, sí, conservaremos lo nuestro. Y mataremos a quienes se pongan en nuestro camino. Y ellos, los heraldos de la ruina, verán la verdad. Hay que salir. ¡Vamos, amigos! No me deja ver hacia abajo. A ver, ¿qué tengo que hacer? Para correr. No. Haciendo ese. Así me gusta. Vamos a ir por aquí. No sé si voy en buena dirección. Hola, ¿alguien me oye? Hola, soy Burk. ¿Entonces tengo la radio? Ah, mira, un punto. Voy a intentar entrar. Si aún hay alguien por ahí. Escuchad, si aún hay alguien con vida. Vale, voy hacia aquí. Vale, entro aquí. Vamos a ver. Aquí estamos. Vale. Tranquilo. El novato, tranquilo, Marcia, tranquilo. Pensé que te tenía. No te alteres. Venga, vamos. Venga, registra la sala. Pero, ¿aquí qué habrá? Aquí no hay nada. Una ermita. ¡Oh, Dios! No tenía ni idea. La familia. Vamos a acabar con toda esta familia, sin excepción. Putos lunáticos. Los amiguitos. Míralos aquí, que bien están. Vamos a salir de esta. Pues de Pero antes de nada, vamos a armarnos. Toma. Muy bien. Haremos esto. Allí hay una carretera. Vale. La pillamos y ponemos rumbo al noreste. Pues en pocas horas rumbo. Estaremos de vuelta en Misoula. Luego regresamos aquí con la Guardia Nacional al completo y nos encargamos del resto de esta. Vale. Nos han visto. ¿Dónde está? Ahí, uno muerto. ¡Putos psicópatas de mierda! ¡Necesito refuerzos! Ahí está, vamos a matarlo. ¿Y este salto? ¡Vamos!
compro. Pues sí, lo compro. Vale, ¿y cómo salto como este? Lo que abre, no tengo una llave. Tengo las llaves de la camioneta, ¡corre! Vale, pero ¿cómo salgo de aquí? Ahí, coño. ¡Guau! ¡Ayuda, por favor! Vamos, Ali, por el turno este. Hijo puta. Me abandona. Venga, nos metemos dentro. Delante. Muere. Sí, estoy bien. Voy a recargar. Vale, tengo ilimitado. ¿Qué es esto? Tenemos que volver, pero no a lo bestia. Vamos, vamos, vamos. Vamos a recargar. Jodida Nancy. Que te ven. ¿Qué es esto de G? Oh, no. Oh, no. Han bloqueado las carreteras. Al de la camioneta. Te lo estoy tratando de quitártelos de encima, amigo. Se ha caído. Voy a usar un botiquín. Me voy a meter mientras me curo. Vale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no fastidios! ¡A recargar otra vez! ¡No! En la parte de atrás. ¿Y cómo voy a la parte de atrás? Ahí, vale. Ahí, que revienten bien. Vamos a usar un botiquín. Tiramos ahí una granadita más. Vamos a lanzar otra más. Vale, perfecto. Ahí yo creo que bastante guay, ¿eh? Ahí yo creo que bastante guay. Me queda un botiquín solo, ¿eh? Me voy a meter dentro mientras recargo. Que no me ven. Eso es un puto avión. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que aguantar, tenemos que aguantar. Vale. ¡Ah! No, mierda, mierda, mierda. Tengo que recargar. Puso botiquín. Joder, no me quedan botiquines. ¿Pero qué haces? ¡No! Se ha caído uno, ¿vale? No me quedan botiquines. Se ha caído el otro. Vamos a matar al conductor. Voy a guardarme, resguardarme. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿El de la camioneta esta qué? ¡Guau! Pero esto es imposible. Una vaca. El avión, el avión. Ojito con el avión. Me voy a meter dentro porque con el avión. Puto psicópata de mierda. Santito, sí,
Ahí, vamos. Me voy a meter, porque esto... Ojito. ¡Mierda! Aquí, ¡buah, ametralladora! Me voy a meter dentro, vamos a recargar el arma. ¡Buah, la virgen! ¡No! Pero esto es una locura. Pero sal de ahí, amigo. Ahí salimos. Vamos ahí bien nadando. Vamos que nos salvamos. Bueno. La que se ha liado aquí. He llegado a la orilla, no sé ni cómo. A ver si de ahora... Había dos en la camioneta. Venga. Han cogido al Marshall. ¿Y este? Me han cazado. Ok. El padre. Me han cazado. Me cago en la leche. El día que le haremos la gracia a Dios. El día que los elites hayan llegado. Todo lo que os dije se ha hecho realidad. Va a costar este jueguito. Ojito, es complicado. Excepto uno. Complicadete. Encontramos ahora nuestra viada. Todos serán castigados al final. Serán testigos de nuestro glorioso propósito. Estoy ahí enganchado. Soy vuestro padre, vosotros hijos míos. Yo, vosotros, mis hijos. Ah, ¿no? Juntos marcharemos hacia la... ¿Y este? ¿Sabes qué significa esa mierda? No. Que todas las carreteras están bloqueadas. Las líneas telefónicas cortadas. Significa que no podemos recibir ni emitir señales. Pues vaya. Pero sobre todo que estamos jodidos. Ah, este es de mi equipo. Un aliado. Vamos ahí. La maldita caída. Creen que el mundo está llegando a su fin. Llevan años esperándolo. Esperando que alguien aparezca y cumpla con su profecía e inicie su maldita guerra santa. Estos que son como los musulmanes. Está claro que has peleado. Lo mejor que podría hacer ahora sería entregarte. No me fastidies, amigo. Joder. No me entregues. Ni me rajes. Me suelta. Este va a ser mi aliado. Quítate ese uniforme. Hay que quemarlo. Vamos a quemarlo, sí. Ahí hay ropa limpia. En cuanto te hayas cambiado, ven a verme. Yo voy a verte, hombre. Tranquilo. A ver si podemos arreglar esta situación. Va a costar mucho trabajo, pero la arreglaremos. Vale, adiós esto, nos vemos. Aceptar. Una copia, un cuidado, este, una cosa. Vale, el manquito, así, ya está.
Controlados. ¿Todo listo para trabajar? Todo listo, hombre. Antes no me he presentado bien. La mayoría de la gente me llama Dutch. He estado intentando descubrir lo que ocurre por ahí arriba y no pinta bien. Lo poco que he podido averiguar es que tus socios están vivos por ahora. Parece que los separaron y a cada uno se lo llevó un miembro distinto de la familia de Joseph. Pero si son los cuatro. Quieres de vuelta, lo sé. También se llevaron a mis amigos. El problema es que nadie nos va a ayudar. Nadie sabe lo que está pasando aquí y no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde. Tiene que haber gente por ahí dispuesta a combatir contra la secta. Hombre, lo único que tenemos que hacer es enseñarles cómo. Tenemos que crear una resistencia. Lo primero que vamos a hacer es hacernos con el control de esta isla. En cuanto tengamos espacio para respirar, podremos pensar en el siguiente paso. Muy bien, amigo. Hay una pistola y un mapa en aquella caja fuerte. Llévatelos. Te avisaré por radio cuando te hayas orientado. A ver. Vamos a coger esto. Y el arma. Ah, el arma tarda un poquito más. Está plagado de santitos. Esos cabrones están dispuestos a morir por el psicópata que los dirige. A ver qué más me cuentas. Ya sabía yo que Joseph Seed no era trigo limpio. No es trigo limpio. Aquí hace unos años. Imagino que los putos medios dirían que somos dos caras de la misma moneda, porque o eres un vago o un corrupto o las dos cosas. Pero yo lo tengo claro. Mientras yo pienso sacrificarlo todo por mi familia, Joseph Seed quiere reducir el mundo a cenizas por la suya. El padre. ¿Esta quién es? La sirena. No sé cuál es la relación familiar. Ah. Y el soldado. El hermano mayor de Sid se ocupa de entrenar a la milicia. Bueno, chavales, pues vamos a ir dejándolo por aquí con nuestro amigo el Calvito. Espero que el vídeo os haya gustado, que os guste el videojuego. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.